¡Bloqueen la puerta! ¡Dese prisa! Eso no detendrá un tallo. Solo encabronará a los Drodges unos minutos. Tendrá que bastar. Papá, estamos dentro. Nos persiguen los Lamberts. ¿Dónde está tu laboratorio? En la planta de arriba. Ojo con la reina Mira, Marcus. Está desesperada. Papá, ¿qué trama Mira? En tu mensaje decías que no sabe que tú no puedes salvar a los Locust. La situación también es desesperada para los Locust. Mi invento matará la emulsión, pero también dañará a los Locust. No le veo inconveniente. Necesitaba más tiempo. Como en el día E. Sí, ya hablaremos. ¡Cállense! Hay larvas ahí adelante. Marcus, no vamos a escabullirnos, ¿verdad? Hay que ajustar cuentas. Claro, maten. ¡Sorpresa, Serran! ¡Hemos vuelto! Esto me servirá. Los Lamberts van a echar las puertas abajo, Mark. Preocupémonos primero por las armas. ¡Guardia! Parece el único modo de subir. No veo las cajas. Deben estar arriba. ¡Mierda! ¿Para quién construyeron esto? Es un palacio. ¡Mierda! ¡Ven, arregla esto! Marcus, soy responsable de muchas muertes. Aquí es donde puedo enmendarme. Tú no empezaste la guerra. Vas a acabarla. Durante un tiempo pensé que podría librarnos de esto. ¿Qué pasará cuando active el Mataluminosos, profesor? ¿Nosotros sentiremos algo? Depende de hasta qué punto haya colonizado la emulsión tus células, Daemon. ¿Tienes fiebre? ¿Dolores musculares? No. Pues no te pasará nada. Bueno, quizás sí te pase. ¡Maldita sea, Jack! ¿Dónde están los elevadores? Se están tomando su tiempo. También tardarán en subir. Solo decía. ¡Lamberts! ¡Lanzando granada! ¿Bailamos tanto? Thank you.
Necesito municiones. ¡Apunten a las vainas! ¡Por favor! ¡Maldición! Necesito municiones. ¿Vieron de dónde salió toda esa mierda artística? Tú dímelo. El Museo Nacional de Fira. Prescott salvó estatuas en lugar de protegernos a nosotros, pendejo. Me siento... ¡Vamos, deténganlos! ¡Que no se acerquen a los elevadores! ¡Ah, por favor! ¡Guardias! Anya, ¿estás bien? Estoy bien, tranquilo. Cole, estamos en la planta de arriba. Ya subimos, Marcus. Guardia. Speaker. Esto me servirá. Papá, estamos un par de plantas debajo de ti. Oigo a los locos al otro lado de la puerta. Te están esperando. Entonces no los decepcionaré. Permitiré que liberes a tu padre.
en eso estamos de acuerdo. ¡Hey! ¡Miren arriba! ¿Quieres derribar el techo? No, no, solo el contrapeso. ¿Ves los cables? Buena idea. Vamos, tiene que estar anclado por aquí. Desestabilizará el edificio. Preferible a que nos hacen. Arriba y por ello. Uno menos, quedan dos. Gracias a la cosa, mi señor Teddy. Ahí van dos. Vamos con Mira. Problema resuelto. Ya vamos. ¿Resuelto? Ah, muerta. Sí, esa era la idea, papá. Oh, entiendo. Tranquilo, no te canses. ¿Siguen las larvas fuera de tu laboratorio? Sí, estarán cubriendo los elevadores. Busquen otra ruta. Tiene que haber una salida de servicio en el hueco. Muy bien. Jack, frene el elevador. ¡Eso es, Jack! ¡Detén el elevador! Oye, tengo que saber de qué hablaba Mira. ¿Ya conocía a tu padre antes del día, eh? ¿Cómo? Desde luego, parece humana. ¿Se unió al Country Club de los Locust por diversión? Esa perra le estaba tomando el pelo, Bird. Quizá no. ¡Qué detalle! Las larvas esperan el elevador A. Así que... ¡Dos! ¡Tres! ¡Sorpresa, hijo de puta! ¡Hombre! Papá. Bien, sigamos el cableado del suelo. Habrá más larvas esperando al otro extremo. Tranquilo.
queda uno. Mueve, pateazuelos. Trituren. Trituren. Sin municiones. Ya van dos, papá. ¡Volvemos! Marcus, Anya, me alegro de volver a verte. Pensé que no ocurriría. Siento mucho lo de Dom. No sé por dónde empezar, papá. Sí. Siempre pensé qué te diría si volvía a verte. Pero siempre se nos acaba el tiempo. Es mi seguro de vida. No funcionará sin claves de control. El mismo sistema que instalé en el martillo del Alba. Soy un veterano de la destrucción masiva. He tenido años para pensarlo, Marcus. Anya y tú, todos ustedes, deben vivir sus vidas plenamente cuando esto acabe. Prométeme que lo harás. Sin resentimiento, sin mirar atrás. Desde luego, papá. Vamos, anda. Si la inmersión no hubiera entrado en una fase crítica, podría haber encontrado una forma de salvar también a los Locust y habrían regresado al subsuelo. Dime que no sientes lástima por ellos. Responsable, pero no lo siento. Es culpa mía que estén aquí, Marcus. No pude impedir que la inmersión se extendiera todos esos años. Sacó a los Locust de sus madrigueras. Intenté convencer a Mira para que mantuviera a los suyos bajo tierra, pero no podía. Así que... Espera, espera. ¿Entendí bien? ¿El gobierno sabía que llegaría el día E? ¿Y nadie se molestó en avisarnos? No, solo yo. Prescott no lo sabía. Se enteró mucho más tarde. Tenía tantas ideas, pero tampoco tiempo. Papá, basta. Vamos. Oh, ¿y qué más no sabemos? Eres científico. Analízalo después e intenta entender qué quería hacer y qué tuve que hacer. Oye, hablen menos y caminen más.